Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya casi iniciamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Vamos a esperar unos minutitos entonces que se conecten los demás. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya listos y listas. Hola, hola, no sé si no los escucho. Hola, Hola, buenas noches. ahora sí. Creí que yo tenía problemas de audio, pero ya dije no. Estaban calladitos. Okay, vamos a dar un minutito más para iniciar. Muy bien, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Ya listos para un nuevo día de aprendizaje. O aún no. Vamos a ir abriendo camaritas, por favor. Gracias a los que ya son por acá. Ok, quiero ver.
Carmencita. De acuerdo, Kenia, no se preocupe. Estamos ahí al pendiente. Ahí si le preguntamos y nos puede responder por chat, sería fabuloso. Si no, no se preocupe. Ok, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Katherine. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo he estado? Bien, bien. Muy bien, por acá veo que están Néstor, Nancy, Manuel, Milton, Alexander, Kenia, Jennifer, Humberto, Jessica, Carlita, Katherine y Carlita. Bueno, vamos a comenzar con ustedes en honor al tiempo. Ya ven que siempre se nos va súper rápido y poderlos aprovechar al máximo. Bien, así rapidito, con breves palabras, recordando el aprendizaje de la jornada anterior. ¿Qué recordamos de la jornada de ayer? ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué nos quiere compartir? Bien, vamos, Néstor, lo escuchamos. Hola, hola, bueno, no sé si me Hola, escuchará buenas. bien. Sí, lo escuchamos, Néstor. Ah, sí, lo del día de ayer, pues no pude estar en la clase, pero vi ahí lo de la grabación. Estaban hablando sobre lo del inbound marketing, que era como una manera de poder como cautivar al cliente y no hacerlo de la manera como saturar, por decirlo así, o hacer un tipo de publicidad incómoda. Así Así es. que eso era lo que yo logré ver. Muy bien, así en sencillas palabras, hacer publicidad en la cual pues el cliente en vez de sentirse retraído, por el contrario, sienta esa atracción y quiera comprar, conocer, indagar y ver un poquito más de lo que nosotros le podemos ofrecer. Gracias, Néstor. A ver, ¿quién más nos quiere comentar lo aprendido el día de ayer? ¿Alguien más que nos quiera comentar? Katherine, Katherine, ¿qué recordamos del día de ayer? Yo no pude estar el día de ayer, pero vi la grabación. Ese consiste también en que podamos tener una buena, como fijar qué es lo que, al objetivo que queremos llegar y a los diferentes clientes que también queremos llegar, por ejemplo, para la fidelización o atraer clientes. Muy bien, exacto. Entonces, se dieron cuenta, estuvimos hablando de una estrategia bien importante y decíamos que todas las estrategias deberían de estar alineadas hacia un objetivo concreto. Claro, cada uno de los objetivos vienen así en una secuencia en la cual ya decíamos que al incorporar todos estos elementos, ¿qué estábamos haciendo entonces? ¿Qué estábamos haciendo ya al incorporar todos estos elementos? A ver, ¿qué estábamos haciendo? A ver si alguien ha escrito algo en el chat. No, todavía no. ¿Qué hacemos cuando incorporamos todos estos elementos? ¿Qué hacemos? Hacemos marketing digital. Es Una prácticamente. estrategia. ¿Hola? Una estrategia, decía yo. Sí, es una estrategia, ya es parte de la estrategia de marketing digital, que decíamos que era la sumatoria de todos los elementos que ya habíamos integrado. Ahora, a lo largo que hemos estado conversando en relación a los pasos, qué cosas debemos de incorporar, cómo debemos incorporarlo, para qué deberíamos de incorporarlo, también tenemos un elemento llamado los métodos de medición o retorno de inversión. ¿Para qué creen que nos sirve que nosotros podamos tener un método de medición o de retorno de inversión? ¿Para qué creen que nos podría servir tener esta o contar con esta información? Néstor. Hola, pues desde mi punto de vista sería como para verificar que lo que estamos realizando está dando resultados o si no, modificar la estrategia. Muy bien, modificar la estrategia, ver qué resultados estamos dando. Muy bien, Karen. ¿Para qué será que será Hola, buenas necesario? noches. Hola, buenas noches. Sí, para ver el método, perdón, para ver el alcance que hemos tenido,
Si es tema de publicación, ver el alcance que hemos tenido y usted hablaba de el tema de inversión. No sé si estoy equivocada o es correcto que Okay, va. en el tema de inversión es lo monetario que nosotros ponemos, por decir así, publicamos algo en Facebook. Y si es Okay. un anuncio pagado, pues colocamos cierto presupuesto, ¿verdad? Así es. Cuando nosotros, en general, tenemos diferentes formas de poder medir esas analíticas o ese análisis en la web, es decir, que podemos identificar, ya sea porque lo estamos haciendo a través de publicaciones en Google, las cuales estén vinculadas a las diferentes aplicaciones, las cuales estén vinculadas a los diferentes medios, es decir, si está vinculado a Facebook, si está vinculado a Instagram. Por acá, para leer el comentario que nos ponía, quiero ver el compañero o compañera. Manuel nos ponía, creeríanse que el retorno de la inversión en este caso nos servirá para evaluar el resultado de lo invertido en cada publicación. Es correcto. Y no solamente para eso, sino que también para que en algún momento determinado ustedes decidan hacer ajustes necesarios, los cuales pues de alguna manera ya lo veníamos hablando, si ya tenemos definido, podemos cambiar algunos elementos, más no el objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando ya hablamos directamente de analíticas, nos referimos a que esta es una herramienta que Google nos ofrece para poder tener esa información de manera agrupada para ver qué tanto tráfico estamos teniendo en nuestro sitio web, según sea la audiencia, la adquisición y el comportamiento que se lleva a cabo en un sitio web. Este método de medición es más enfocado a sitios web. Sin embargo, ya cuando nosotros hacemos el análisis, vemos, lo podemos hacer a través de las diferentes redes sociales, lo podemos hacer a través de los diferentes medios. Ahí va a depender de dónde usted esté generando sus estrategias de publicidad o de publicaciones y a partir de ahí usted va a poder definir dónde exactamente quiere usted o tiene ese alcance que de alguna manera ustedes están buscando. Pero también nos dice que la analítica web es más que una herramienta de análisis. También nos dice que es una plataforma digital la cual utilizamos en el mundo, en nuestro actual mundo, y esta nos lleva a una solución potente que nos permite estudiar aquellos detalles de aquellos visitantes de alguna manera que tenemos en nuestra configuración. Así, en sencillas palabras, cuando nosotros tenemos un sitio web, como les decía, este tema está más orientado a sitios web, que también es parte de una estrategia de marketing digital, que de repente creo que a mí se me escapó mencionarle, pero cuando decimos que quiero o voy a hacer marketing digital, no me estoy limitando solamente a redes sociales, sino que también hablamos de otro tipo de plataformas, hablamos de blogs, hablamos de páginas, hablamos de sitios y hablamos como tal de las diversas redes sociales. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente que esta herramienta es una solución, nos permite tener soluciones de acuerdo a la frecuencia, al uso que le da el cliente, a la página, las visitas que se tienen, la interacción que se tiene. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con situaciones o nos hemos encontrado con situaciones que de repente queremos una cotización, queremos cierta información y nos damos cuenta que esta página no tiene redes sociales y el único método es el sitio web? ¿Qué pasa con el sitio web? Ahí nos dice que podemos llamar un X número o que podemos pedir información a cierto correo electrónico. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de mandar un correo muchas veces a los sitios y se los han respondido? ¿Cuántos? Veamos. Ábrame el micrófono o levante la manita. Cuando lo hemos hecho directamente con el sitio web, ¿cuántas personas hemos tenido la oportunidad que nos respondan o nos den la información que nosotros estamos requiriendo? Alexander, cuénteme, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, Alexander. ok, sí, en lo particular, en lo personal, perdón, era para
una universidad que lo es todo en línea. Entonces pedí información a través de el correo y sí, se me brindó. Lo pidió, ojo, lo pidió al correo institucional que aparecía ahí o lo pidió al enlace que tiene la página web que nos dice contáctate con nosotros. Si no mal recuerdo, sí fue al enlace. Al enlace, al bloquecito ese que donde colocamos ciertos detalles y es un cuadro de texto simple. Sí, y ¿Sí? ahí pues ya comenzamos a hablar, ¿eh? Sí. Ok, por lo menos tuvo la suerte que sí. Porque por acá me decía rara vez, Lick, me dice Karen. Es correcto. Muchas veces los sitios web, bueno, en la actualidad ustedes saben que estamos más orientados a redes sociales, estamos más orientados a lo que en los sitios virtuales en este caso, y como las plataformas comunes que conocemos, como Facebook, Instagram y las que regularmente utilizamos, esperamos que inmediatamente nos contesten. Muchas veces en este tipo de casos, cuando nosotros pedimos o solicitamos algún tipo de información, muchas veces son desatendidas. Es decir, que al sitio web lo tenemos ahí por estar, pero no le damos el seguimiento adecuado que debería de tener. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces sí hay mensajes en cola, sí hay clientes que quieren información o etcétera. Y no le damos el seguimiento adecuado. Diferente, porque aquí vamos a hacer una gran diferencia, diferente es cuando el sitio web incluso ya tiene los carritos de compra, ¿verdad? Y lo hablamos en algún momento que decíamos que hasta correos de recordatorio nos caen, que compremos, que hemos dejado en carro, que no se nos vaya a olvidar, que eso ahí está. Entonces, esa es la diferencia entre la una y la otra. ¿Y cuál es la importancia que se tiene? Que de alguna manera contamos, si contamos ya con un sitio web, el sitio web debería de tener entradas y salidas de información en la cual tenemos visitantes, en la cual tenemos una diversidad de elementos, cuántas personas están llegando a nuestro sitio, cuántas personas se están interesando por un X producto o servicio. Pero si nosotros no le brindamos el seguimiento adecuado o no hacemos este análisis de las plataformas que tenemos en este caso vinculadas a nuestro sitio web, usted difícilmente va a poder identificar si en realidad está llegando o no a los clientes deseados. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque si bien es cierto, tenemos redes sociales y muchas veces estamos directamente con la red social, pero también tenemos los sitios que de alguna manera hay cierta información que en la red social difícilmente la podemos cargar, ya sea porque es mucha información o porque no queremos sobresaturar la red o porque estamos generando contenidos en los cuales sean como más fáciles o más rápidos que le podemos llegar al cliente o lo utilizamos incluso para hacer nuestras propias estrategias. Entonces ahí es de tener muy en consideración que si le estamos o no le estamos brindando el seguimiento adecuado. Luego vemos que contar o tener estas analíticas o el análisis que nos brindan todas esta plataforma, primero nos dice que es gratuita. Y al ser gratuita, pues solo necesitamos tener una cuenta de Gmail vinculada y esta pues nos puede generar la información desde ahí. Luego nos dice que tiene un enfoque colaborativo que nos permite compartir el análisis de los resultados e informes personalizados. Además que pues se cuenta con una gran comunidad donde se ve o se pueden comparar o se pueden hacer pues esas historias o de alguna manera poder tener esa vinculación, experiencias con otras personas que han utilizado este tipo de analíticas que nos vienen a sumar a lo que nosotros estamos queriendo indagar o conocer bajo nuestro sitio web. También se dice que las analíticas web o el Google Analytics se puede conectar con otras aplicaciones de Google y nos permiten poder tener como
un tráfico web más claro en el ámbito digital, tanto en las apariciones, en los buscadores, y de igual manera el impacto que pueden tener estos en las campañas de Google Ads. Pregunto, ¿saben qué es Google Ads? Si no, les va a quedar de tarea. Bien, Google Ads es una forma que nosotros podemos generar y comprar información para poder llegar a obtener un mejor alcance. Es decir, que cuando nosotros decimos me voy a pautar en Google Ads o voy a poner mi campaña en Google Ads, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, tomo un X producto. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las landing page? ¿Sí o no? Bueno, cuando hablábamos de las landing page en su momento, que eran aquellas páginas que nos servían para identificar o promocionar un producto, probablemente podamos utilizar esta herramienta o este elemento para poder hacer nuestra propia campaña. O de pronto, no precisamente tiene que ser directamente a email marketing. ¿Se recuerdan que hablamos de esa landing page y decíamos, en la landing page yo veo, le doy clic y me manda directamente a eso? Lo que muchas veces conocemos o vemos cuando entramos a los buscadores o a una página, aquellos banners que nos aparecen de algún tipo de publicidad, esos son los Google Ads que nos permiten llegar. Y ya lo decíamos, ¿verdad? Si usted tiene definido un buyer determinado y su buyer ya está orientado, perdón, para un producto o servicio determinado, a usted se le va a hacer más fácil poder crear una campaña de Google Ads que no sea una estrategia. ¿Qué decíamos ayer? Que no sea una estrategia. ¿Se recuerdan que no fuera una estrategia? Outbound marketing, ¿verdad? Outbound. Es outbound, sino que inbound marketing. Entonces, si yo ya tengo definido diversos elementos o ya tengo definido mi buyer, cuando yo quiera crear una campaña en Google Ads, a mí se me va a facilitar. ¿Por qué? Porque ya no le voy a llegar a todas las personas, como comúnmente decimos, no le voy a llegar a todo el mundo y le voy a llegar directamente a las personas interesadas o las personas que en realidad nosotros queremos tener esa vinculación o ese acercamiento directo. Entonces, por eso es importante que podamos conocer algunos elementos y cuando lo hacemos a través de Google Analytics, se nos va a facilitar también, como les mencionaba, crear una campaña ya en Google Ads. Pero ya esto es un tema en el cual ya está directamente ligado a una estrategia de campaña bajo un objetivo. Es decir, que si usted en algún momento está utilizando Google Ads y esos datos que le ha arrojado Google Ads, ya sea por la frecuencia, los datos alojados o arrojados, ya sea en el blog, ya sea, dígase, en el sitio que usted tiene, y estos datos le van a servir para poder crear una campaña, a usted se le va a facilitar porque ya no va a tener que ir así como decimos, ¿verdad? Voy a ir a adivinar a qué buyer le voy a apostar, sino que ya tengo un buyer definido, porque imagínense que acá usted encuentre cierta información, que un X producto están interesadas personas de 45 y 60 años de la zona metropolitana de San Miguel o de San Salvador o de Sonsonate, etcétera, y usted va a decir, ah, ok, ¿qué estrategia voy a implementar ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, de esta y esta manera, ya creamos una campaña. Si creo una campaña, ya lo hago directamente al sitio, un enlace determinado, a un producto determinado, o hago una landing page en la cual pues esté vinculado el producto como tal y este producto pues ya me lleve a que el cliente conozca un poquito más. Entonces, si se fijan, ese es el objetivo de poder conocer para qué nos sirve Google Analytics y de esta manera, pues, retomar algunos elementos que nos vengan a sumar. Luego decimos que esto cada vez se vuelve más fácil de implementar y de igual manera, en la mayoría de páginas, pues, ya tienen
cómo vincularse a esta información. Y otro de los elementos que nos dice que el tráfico web se relaciona o está basado en el uso de las cookies, los fragmentos, los códigos que cargan, es decir, qué información nosotros estamos respaldando, qué información nosotros estamos dejando en nuestros buscadores cuando somos usuarios o cuando actuamos como usuarios, ¿verdad? Siempre lo hacemos. Y de esa manera nosotros estamos generando una cierta cantidad de información, la cual en este caso, al Google Analytics se le facilita poder tener estos datos concretos y de alguna manera poder llegar hasta el impacto que nosotros buscamos. Entonces, por eso, si se fijan, y aquí le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos entrado a ciertas páginas y, no, y empezamos a ver una información bien interesante, ya sea para estudio, para trabajo, etcétera, y de repente nos cae una gran pantalla, una gran ventana emergente, que es un plugin, y nos dice, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué nos dice esos plugins? A ver, hoy han venido calladitos. Hoy han venido calladitos. Karen, Karen. Elija uno de sus compañeros, Karen. Elija un compañero que nos va a indicar. Karen. Hola, Lick, aquí estoy. Elija un Ahorita. compañero que nos diga qué cosas o qué elementos nos aparecen en esas ventanas emergentes. Elija un compañero. Hoy no lo voy a elegir yo. Hoy fue Karen, voy a decir. A ver, Karen, ¿a quién eligen? Alexander González. Alexander. Dios mío, Alexander. Alex. Gracias, Karen. Alex. Hola, hola, sí. Perdón, estaba escribiendo lo que estaba en la A diapositiva. ver. Okay. Va, ¿Qué nos dice? puedo decir Sí, dos cosas prácticamente. Una, dígalos. publicidad. Otra es las cookies. No sé a cuál se refería, porque igual cuando uno entra a buscar cualquier información, ya sea de estudio o de alguna actividad que uno quiere realizar, ciertas páginas web lo que hacen es de entrada poner la restricción de si Aceptarlas, aceptar, así. de aceptar las cookies, o otras simplemente son pantallas de publicidad que emergen de la nada. Muy bien. Justo eso, en relación a las cookies, pues recopilan información o sea, es decir, nosotros le estamos dando permiso a este tipo de ventanas emergentes a que pueda conocer información de nuestros contactos, que puede tener información qué cosa busco, etcétera, los comerciales que les pongo más atención o los anuncios, qué tipo de publicaciones hago, qué tipo de publicidad me interesa, etcétera. Pero también tenemos otras que nos arrojan una ventana emergente donde nos dice coloque su correo electrónico o suscríbase. Entonces, prácticamente esas nos están atando también. Ah, acá está. También nos solicitan información, dice Karen, de tus contactos como una encuesta. Es correcto. Esa es otra forma que nos piden también de alguna manera información y esta, por eso dice que el tráfico web se basa en el uso de cookies de seguimiento, que son fragmentos de código que nos permiten acceder a o conocer cierta frecuencia o conocer las visitas como tales. Entonces, ¿por qué les hacía la pregunta? Porque de repente nosotros estamos en ciertas páginas, por ejemplo, voy a mencionar una que tiene muy buenos artículos. Si no me recuerdo, se llama La Vanguardia. Tiene muy buenos artículos, etcétera. Pero le tira la pantalla que usted tiene que suscribirse y dejar in cierta información. Entonces, después es bien tedioso porque, si bien es cierto, es una estrategia no solamente para conocer elementos o poder conocer algunos detalles que nos vengan a generar información vital para el momento de que hagamos el análisis de nuestras analíticas, del Google Analytics,
sino que también nos pide esta información que hasta cierto punto para nosotros muchas veces así como yo para qué quiero colocar eso. Entonces, por ejemplo, es una página que yo no frecuento porque para que me estén cayendo o llegando correos a cada rato que suscríbete, que esto y lo otro, y estarlos ignorando, pues mejor busco otro sitio. Entonces, sí es bien importante que tengamos en consideración y de alguna manera este tipo de estrategias también van más allá, como por ejemplo, ya lo decíamos, la creación o tener nuevos leads, que eran los nuevos leads, los que conocemos como clientes potenciales. De pronto usted se ha fijado o se ha dado cuenta que usamos ciertos nombres o ciertos conceptos que cuando nos vamos directamente al tema de mercadeo, prácticamente significan lo mismo. Sin embargo, pues los conceptos vertidos en el tema de marketing digital, pues ya están orientados a una estrategia digital y los que comúnmente o los sinónimos ya están orientados a una estrategia de un marketing tradicional. Entonces, les hago énfasis en esto para que no sé si de repente nos hemos quedado con esa duda, que por qué me aparece de repente hablar de leads cuando se refiere a clientes potenciales. Así que no se preocupe que básicamente es lo mismo, solo que uno orientado al tradicional y el otro al digital. Entonces, retomando, este tipo de sitios o este sitio funciona a través de esta información que viene recopilando de cada uno de nosotros. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces cuando nosotros de repente decimos, estoy pensando en algo determinado y nos damos cuenta que nos apareció cierta publicidad? No sé si era en este grupo que me decían que habían estado buscando lentes o gafas y de repente le empezaron a aparecer diversidad de información, porque también todo esto está relacionado. Si bien es cierto, Google Analytics lo que hace es, valga la redundancia, analizar el tráfico web que tiene, pero también recopila información que nos va a servir, así como decimos más adelante, ¿verdad? Que en algún momento vamos a requerir y va a ser de vital importancia al momento que nosotros tengamos una estrategia o estemos analizando nuestros contenidos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Hoy están sumamente calladitos, demasiado calladitos. Hoy sí ya me afligieron. A ver. Hola, Liz. Hola, Karin, Sí, cuénteme. referente a esa información. Sí, referente a esa información, en muchas ocasiones en las empresas es utilizada para hacer publicidad vía correo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, toda esa información que se recopila de la página web sirve para alimentar una base de datos. Si, por ejemplo, el cliente nos deja contacto como número de teléfono, se puede alimentar una base en WhatsApp, ¿verdad? O si es vía correo, de igual manera, se puede hacer también publicidad por ese medio. Así es, y es precisamente hacia donde el porqué de la importancia y el porqué decíamos toda la información que nosotros, desde el momento que usted tiene una cuenta de Gmail, o sea, ya su vida ya se volvió completamente pública, les digo, porque de alguna manera nosotros le damos permisos. Y un detalle o algo que me llamó muchísimo la atención justo en la pandemia fue que de repente empezaron conspiraciones, digo yo, cuando decían, es que nos están espiando, es que están accediendo a nuestros contactos, nuestras fotografías, es que nos han puesto ciertas políticas. No es que nos hayan puesto ciertas políticas, las políticas, sí, así yo digo, por los siglos de los siglos siempre han existido. ¿Por qué lo digo así? Porque yo recuerdo que por ahí, por 2004, 2005, estaba recibiendo unos cursos de programación y recuerdo de que un instructor, un facilitador, bueno, que era mi profesor en básica, me dice, mira, ¿querés la aplicación del iTunes? Y yo así, ah, va, está bueno, y la emoción, ¿verdad?, del iTunes. Entonces cuando me dice, pero mira, léete todo lo que dice la política. Y empiezo a leer toda la política antes de instalar el programa en la computadora. Y empiezo a ver que decía que si usted descargaba de música de manera ilegal,
eso tenía consecuencias judiciales y que no sé, una diversidad de información. Cuando yo leí todo eso, claro, uno quizás dependiendo la edad que tenga, ¿verdad? Hasta se asusta. En ese momento, pues yo dije, no, ¿y por qué voy a? ¿Y si descargo música? Y así, ¿verdad? ¿Y si cometo un delito? Decía yo, no, no puede ser. Ah, pues no, no voy a instalar esta aplicación en mi computadora. Entonces, ¿qué quiero decirle con esta anécdota? Que siempre han existido las políticas. Lo que pasa que nosotros hemos sido, hasta cierto punto lo voy a decir, un poco irresponsables al no leer lo que nos dice, porque nos dicen solo dale siguiente, siguiente, siguiente cuando estamos instalando un programa y no nos tomamos o no nos damos la tarea a hacerlo. Entonces, de esta manera, las diferentes aplicaciones, los diferentes sitios han recopilado nuestra información. O sea, ellos en ningún momento nos han obligado, nos han dicho, te voy a tomar esta información. Por el contrario, o sea, hemos sido nosotros que simplemente no hemos leído, pero le hemos cedido estos permisos. Entonces, es ahí donde tenemos que tener de alguna manera algún cuidado. Ahora bien, como usuarios, ahora bien, desde el punto de vista que lo estamos trabajando nosotros, que ya lo estamos haciendo, voy a usar la palabra como community manager, como administrador de redes, como estratega digital, etcétera. A nosotros sí nos interesa que nuestros usuarios nos dejen toda esta información. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar, como ya nos decía Karen, poder crear una campaña en WhatsApp. Poder crear una campaña de Google Ads, poder crear una campaña de email marketing. Entonces, si se fijan, esto nos va a venir a facilitar cuando tenemos esta información. Claro, hay sitios que y lo veíamos en su momento cuando estábamos hablando de email marketing, que recopilan esta información y podemos generar contenido para, por ejemplo, para una estrategia de email marketing. Entonces, ya esa información ya existe bajo un criterio o bajo un segmento o un target definido. Y por eso siempre les he hecho énfasis que para crear nuestra estrategia nosotros tenemos que tener claro a quién le voy a dirigir este producto o servicio. Es decir, ¿a quién le voy a dirigir? Es decir, mi buyer persona o mi segmento, mi target, mi cliente potencial, como usted lo quiera llamar. Yo tengo que tenerlo definido y esa es la importancia de que nosotros hagamos ese análisis. Luego vemos otros elementos, preguntas hasta acá. Preguntas, dudas. Alexander, Mario, Karen, Nubia ha estado completamente en total silencio, Héctor en total silencio, Jennifer, Susana, Dios mío, digan algo, Omar, hasta Adrianita ha estado callada. A ver, digan algo, hola, digan. A ver qué me les ha pasado. Es que han venido con un silencio total y yo sé que ustedes no son así, por eso me he preocupado. A ver, hola, Adrianita, Hola, cuénteme. licenciada. A ver, ¿por qué están Voy calladitos a ahora? hablar. Denle. Bueno, realmente no quería comentar mucho porque realmente no, sí ocupado, sí he pautado por medio de Google Ads, pero como tal Google Analytics no lo he ocupado porque pues realmente no es como mi enfoque, pero sí. Ahí medio trabajado un poco con el tema de Google Ads. Según entiendo o según veo, Google Analytics me ayuda a crear una campaña a la hora que yo voy a realizar este tema de pauta publicitaria en Google Ads. No ¿O no precisamente, tiene que ver una cosa con la otra? no precisamente, que podemos incorporar elementos, sí. Google Analytics lo que nos hace es que con nuestro sitio web podernos hacer ese análisis, que el mismo análisis que hacemos, por ejemplo, en Facebook, o el mismo análisis que hace. Hola, hola. Hola. Hola, hola, sí.
Sí, me escuchan. Ok. El mismo análisis que hacemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, o en LinkedIn o en la red social que tengamos, el mismo análisis nos hace Google Google Analytics, pero ya de nuestro sitio web como tal, donde recopila elementos similares, parecidos a los que puede recopilar, por ejemplo, Facebook, que nos puede recopilar Instagram, entre otros. Ahora bien, tener esta información se nos facilita al momento que nosotros queremos crear una campaña en Google Ads. Entonces, ¿qué le menciono a esto? Porque muchas veces si tenemos un sitio web donde tenemos cierta información que de pronto no la tengamos en Facebook o en las redes sociales que manejamos, probablemente ahí se lo encontremos. Entonces podemos tener elementos que nos vengan a sumar al momento que nosotros estamos creando una campaña. Entonces, la importancia de poder tener esto es con el afán que si ya tengo un sitio web con el que cuento, por eso les decía, este tema está más enfocado a cuando tenemos un sitio. Si no contamos con uno, pero contamos con un blog, por ejemplo, también nos puede servir porque como está vinculado a Gmail, nos permite recopilar esta información. Entonces, si bien es cierto, no tengo un sitio o alojado, un host o qué sé yo, pero sí tengo un blog donde cargo información, etcétera, esto sí me va a facilitar a generar información para poder crear mis campañas en Google Ads. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos esos elementos. Como les decía, ¿verdad? Si no tenemos una página o un sitio o un blog, pues nos sumaría muchísimo, pero lo que sí nos va a dar la pauta poder tener esta información que en algún momento sí va a ser vital para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso era la importancia de poder mencionar esto. Muy bien. Nubia tiene levantada la mano. Nubia. Sí, licenciada. Lo que pasa es que entré un poco tarde a la clase y no había agarrado como la idea, pero ahora sí. Ah, Pero mi okay. pregunta es, esto de las páginas web, eso entiendo que uno no las puede crear directamente, sino que debe de contratar a alguien que le haga esto a uno, o puede uno hacerlo sin pagar. Sí existen algunas aplicaciones. Okay, Humberto, gracias. En algunos casos, sí hay que pagar un host, hay que pagar a alguien que nos diseñe la página. En la actualidad, con toda honestidad, en la actualidad hay muchísimos sitios donde ya hay plantillas predeterminadas, donde ya solo es un poco de ponerle un poquito de creatividad, cargar nuestra información y pagar, por ejemplo, un monto determinado. Por ejemplo, tenemos algunas páginas como GoDaddy y 110 MB, que son páginas que de alguna manera nos permiten alojar. Si nosotros pagamos el host, nosotros le ponemos el dominio que nosotros querramos. Por ejemplo, si en mi caso quisiera pagar un dominio o un sitio de mi persona, digamos, podría llamarse marketing digital, punto, con el dominio, ¿verdad? Nelcy González, por ejemplo, qué sé yo, ONG, qué sé yo, ahí va a depender, el dominio es el que va después del punto com, ¿verdad? El SV, etcétera. Entonces, nosotros podemos pagar para eso, o podemos optar por las versiones gratuitas, solo que en las versiones gratuitas, recuerden que corremos el riesgo que en algún momento nos lo bajen o que en algún momento nos pongan ciertas restricciones. Dice, por acá Karen nos dice una consulta, esta herramienta nos puede ayudar con el contenido de TikTok, la de Google Analytics, o esa, Karencita. Sí, tengo esa duda. Ok, si nosotros ya tenemos un sitio y tenemos cierta información en esta Analytics Web que nos arroja nuestro sitio,
ahí podemos encontrar elementos que sí nos van a ayudar a poder generar nuestra estrategia para la creación de contenidos en TikTok. Sin embargo, también TikTok tiene sus propias analíticas, las cuales podemos también tomar algunos elementos desde ahí. Por eso no le podría decir, mire, sí o no, porque también aquí hay que ver otro elemento. Probablemente usted tenga información o la analítica le arroje cierta información, pero a lo mejor no le va a dar garantía que la estrategia que usted quiera crear en esta red social le sea funcional. Ejemplo de ello, probablemente usted tenga un target de personas de 18 a 29 años, pero a lo mejor no están interesados en ese tipo de red social. Entonces, ¿qué tipo de red social le podría interesar? Ah, imagínese que usted tuviera venta de videojuegos o venta de controles para juegos. ¿Dónde cree que va a encontrar a su cliente? Probablemente no lo encontremos ahí, probablemente lo encontremos en Twitch. Ah, entonces, ¿a dónde me llevaría mi estrategia para Twitch? Pero si en el caso encontramos algunos elementos que podríamos pensar en el remoto caso, ¿verdad? Que encontramos cierta información y pensamos que nos podría funcionar, perfectamente usted puede crear una estrategia. Si no le funciona, simplemente busca otra red social en la cual pues se pueda pegar a los gustos y necesidades que tiene en este caso nuestro mercado objetivo. Entonces, ya para responderle en concreto, sí le va a servir siempre y cuando usted tenga definido hacia dónde quiere llevar la estrategia, hacia dónde quiere llevar este contenido que usted está creando, hacia dónde quiere llevar hacia dónde va a llevar el contenido que va a alojar en una X red social. Entonces, esta información sí le puede servir, como le repito, siempre y cuando nosotros tengamos definido hacia dónde vamos. Muy bien. Otra pregunta que tengamos o que haya surgido ahorita. Licenciada, pero Sí. bueno, yo había entendido que esto del Google, ¿qué es? Google Analytics. Analytics. Ajá, ese supuestamente me va a hacer el análisis, pero si yo tuviera mi página web. Es Ahora, si correcto. mi página web estuviera direccionada a cualquiera de las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, TikTok, todo eso. Ahí ella igual podría hacerme el análisis. Le va a poder hacer el análisis, sin embargo, cada red social a la cual usted la tenga vinculada le va a hacer su propio análisis. Es decir, que vamos, cuando hablamos del tema del análisis o los métodos de cómo yo estoy conociendo hacia dónde estoy llegando o cómo va a ser mi retorno de inversión, lo estoy haciendo a través de diferentes redes, a través de diferentes dígase plataformas. ¿Por qué? Porque usted no se puede limitar. Si en el caso solo contamos con Facebook y no contamos con otra plataforma, hagamos el análisis si solo nos vamos a quedar ahí, porque de alguna manera, si bien es cierto, Facebook ha sido un boom y se ha mantenido por muchos años, pero si ustedes se están dando cuenta, ya está quedando como desfasado para el tema de estrategias de marketing. No le estoy diciendo del todo ya no funciona, ¿no? Como no, claro que sí funciona porque hay un segmento que sigue viendo Facebook. Pero a los nuevos segmentos a los cuales le estamos apostando está en otras redes sociales. Entonces, al estar en otras redes sociales, es bien importante que usted, si no tenemos un sitio web o tenemos un blog, por eso le decía a Adriana, si no tiene un sitio web, pero si tiene un blog en el cual tenemos cierta información, nos va a arrojar resultados. Pero si nosotros ahorita no tenemos nada, nada, absolutamente nada relacionado a un sitio web, entonces solo estamos trabajando con las diferentes redes sociales, su analytics que va a hacer o su análisis que va a tener no se va a ir a Google Analytics, sino si usted se va a ir más bien a los resultados que nos arroja precisamente la red social en la que nosotros estamos trabajando. Y de igual manera, por ejemplo, tenemos Meta Business, en la cual nos hace la comparativa entre una red social y otra.
Pero ojo, esto va a ser siempre y cuando ambas redes sociales las tengamos vinculadas, porque si no tenemos vinculada una red social con la otra, la comparativa no va a ser, no va a tener un éxito adecuado, o en el caso, pues no se la va a poder analizar. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, el Google Analytics va a funcionar si tenemos un sitio web. Por eso al inicio les decía, si tenemos un sitio, sí. Pero en el caso, si solo contamos con las redes sociales, pues como sugerencia sería que nos basemos más en los resultados que nos están arrojando precisamente en las redes sociales. Muy bien. ¿Otra pregunta que haya surgido? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Interrogante? ¿Dudas? Nadie por acá, veamos qué hay en el chat. Ah, ok, acá hay un comentario para Nubia, dice. Lo voy a leer. Para Nubia, y su consulta de los sitios web puede utilizar GoDaddy y le da la opción de los dominios disponibles según el nombre de su negocio. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Este es un sitio donde usted ya no va a tener que, así va, como me dice un colega, ya no quiere inventar la rueda, ya está la plantilla, ya existe prácticamente todo. Lo que usted tiene que hacer es pagar un dominio, es decir, pagar un espacio porque su página pues tenga el nombre como tal. Entonces, esas van a depender de qué tipo de plantilla estamos utilizando, va a depender de varios elementos. Pero una forma fácil es que lo hagamos de esta manera y no tengamos que estar, ya no es como antes, ¿verdad? Cuando decían, es que mire, para su negocio usted tiene que tener un sitio web y el sitio web le va a costar tantos miles, ¿verdad? Y eso era lo que teníamos, que eran de miles para arriba, que cuánto iba a costar el diseño, etcétera. Siempre existe, ¿verdad? Que nos puedan hacer los diseños y todo, pero ya los precios ya son un poco más accesibles y que también podemos optar por uno de ellos. Pero si no queremos hacer esto, pues podemos acudir, por ejemplo, a la que ya les había mencionado y nos ha reafirmado Karencita con respecto a GoDaddy, que es una muy buena opción. No le estamos haciendo publicidad, ojalá no nos vayan a bajar el video. Ok, no le estamos haciendo publicidad, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo conozcan y vean que sí podemos hacerlo, pero acá yo le voy a dar quizás como otra recomendación. Esto va a depender si en realidad vale o no la pena que ustedes inviertan en un sitio, si en realidad ustedes conocen ya su segmento, ya conocen a su buyer, ya conocen a su mercado, y si ustedes tienen bien claro que su cliente no está precisamente en una página web, sino que está en una red social, pues ahí es donde usted tiene que hacer la valoración y decir, en realidad quiero un sitio web y estar en stand-by si en realidad me va a funcionar o no, o en vez de hacer esa inversión a un sitio web, mejor le hago la inversión a una de las redes sociales y mejoro las condiciones que tiene para poder tener un mejor alcance o un mejor engagement. Entonces ahí, como les menciono, tendríamos que valorar qué es lo que en realidad nosotros estamos buscando y si en realidad conviene o no conviene que tengamos o creemos un sitio. No le digo no, pero tampoco sí. Pero sí la recomendación es que ustedes lo analicen si en realidad vale la pena que podamos hacer esto. Luego de otro de los elementos, también nos dice que nos permite alcanzar, cuando tenemos el Google Analytics, poder recopilar diferentes aspectos, lo que ya les había mencionado. También esta herramienta nos permite saber cuál ha sido el funcionamiento de la visita web, es decir, cuál ha sido el volumen de visitas, los horarios, las conexiones, cuáles han sido como las páginas más visitadas. Cuando decimos páginas, nos referimos a las diferentes viñetas que tenemos en el mapa
de nuestra página, ¿verdad? Que ustedes se fijan que de repente vemos que tenemos misión, objetivos, productos, conócenos, etcétera. Entonces, ¿a dónde exactamente ha sido como que el cliente nos ha visitado más? También nos permite poder evaluar el plan estratégico con el que contamos y de esa manera, pues también poder generar mejoras para los usuarios, poder analizar el funnel de ventas y optimizar esas publicaciones pagadas. Cuando hablamos del funnel de ventas, es aquel embudo que nosotros tenemos en el cual estamos viendo cómo va ese proceso de las ventas que tenemos, ¿verdad? Cómo estamos llegando a los clientes, si estamos fidelizando, si estamos teniendo los resultados esperados, entre otros. Y cuando ya hablamos de la optimización de las acciones pagadas, pues ya eso ya estamos bien enfocados en la parte de la rentabilidad que tiene la campaña que nosotros hemos decidido crear. Como les mencionaba, ¿verdad? Estos elementos que nos dan el Google Analytics nos permite incluso crear estas campañas en Google Ads y poder llegar a los clientes que nosotros esperamos. Entonces, es básicamente eso a lo que nos lleva este tema de Google Ads, de Google Analytics, y hemos hablado un poquito relacionado a las estrategias de campaña que podríamos crear a través de Google Ads. Entonces, si se fijan, ya hemos hablado de, aparte de las estrategias que podemos crear en redes sociales, de definir nuestro objetivo, nuestro buyer, definir qué producto estoy dirigiendo, cuál es el objetivo como tal, dónde estoy identificando qué red social voy a utilizar, luego qué tipo de palabras voy a utilizar, lo hablamos en su momento, hablamos de los mismos hashtags y también hablamos de la analítica que teníamos en las diferentes redes sociales, pero ahora lo hemos enfocado directamente a si tenemos un sitio web. Entonces, si se fijan, la recopilación de todo esto es a lo que nos lleva a poder generar estrategias de marketing digital. Y por ello era importante que habláramos este tema, aunque probablemente muchos no tengamos acceso a un sitio web como tal, pero sí tenemos acceso o tal vez en algún momento sí tengamos a uno de ellos y esto nos va a permitir poder hacer este análisis de una manera más adecuada, más objetiva y esta pues nos ayude también que en algún momento si hay que cambiar la estrategia, la ajustamos de acuerdo a las necesidades que se tienen y de esa manera pues usted puede llegar a generar. Y cuando hablamos del punto de cómo voy a llegar al cliente, es decir, cuando ya definimos nuestro buyer, nuestro segmento, y decíamos, bueno, ok, lo voy a dirigir a redes sociales, o lo voy a hacer a través de una campaña de Google Ads, o lo voy a hacer a través de una campaña de email marketing. Entonces ya tenemos tres enfoques diferentes en los cuales nosotros nos podemos orientar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros definimos, por ejemplo, una estrategia de una campaña de Google Ads? Probablemente usted lo haga por medio de una landing page, probablemente usted lo pueda hacer a través de un spot, lo puede hacer a través de un GIF, lo puede hacer a través de una landing page, etc. Entonces ahí va a depender de cómo yo quiero llegar al cliente. Y es ahí cuando nosotros definimos que voy a crear esta campaña de Google Ads, si la campaña de Google Ads la voy a crear para un segmento determinado, haciéndola que esta sea una estrategia de inbound marketing o que esta se vuelva outbound marketing. Es decir, llegarle a cualquier persona que no le interese justo este tema. Entonces, prácticamente es una conexión bien interesante que nosotros podemos hacer la relación como tal para lograr el objetivo determinado. Así que, en honor al tiempo, quisiera escuchar tres participaciones de los que habían estado completamente calladitos y algún comentario con respecto a este tema. Así que tenemos a Nubia que nos quiere ya hacer la primera participación. Sí, pero yo nada más una consultita y perdón por la ignorancia, pero entiendo que por medio de Google yo también puedo hacer publicidad sobre mis productos y todo eso, ¿no? Pero mi pregunta es, entre Google como tal y las redes sociales, ¿cuál de las
dos es más eficiente? ¿O cuál pesa más que una que la otra? No le podría decir así a ciencia cierta, mire, esta le va a pesar más que la otra, porque esto tiene relación con su segmento con el que está trabajando. Entonces, si su segmento está más enfocado en sitios web, probablemente sea ahí. Pero si su segmento está más enfocado a redes sociales, pues nos tendríamos que ir ahí. Ahora bien, algo que quizás no les mencioné es que las campañas de Google Ads no se limitan solamente a estar en los sitios web, sino que también la podemos vincular a las redes sociales. Entonces, esto al final se vuelve como una red donde nosotros nos podemos vincular una cosa con la otra y definir una mejor estrategia. Ojo, las redes nos hacen sugerencias. También Google Ads nos hace sugerencias de cómo nosotros lo podemos hacer. Pero eso va a depender de la información que ya ha recopilado estos sitios en relación a nuestras páginas web o en relación a nuestras redes sociales. Entonces, prácticamente digamos que tenemos como un 50% de una estrategia definida, solo tendríamos que saberla orientar hacia dónde queremos llevarla. Entonces, ahí va a depender, novia, de quién va a ser su segmento y hacia dónde lo estamos dirigiendo en relación a los productos o servicios que usted oferta. Así que, por cuestiones de tiempo, ay, Carmencita, Carmencita, escuchamos. Con Carmencita Sí, vamos a cerrar las tengo una consulta. participaciones. Digamos, en cuanto a los dominios de las páginas web, bueno, como usted mencionaba, es que igual vea, ya hay plantillas que ya están como solo para editarlas y ese tipo de cosas. Tener un dominio propio garantiza que sea más funcional una página web. Si usted genera una estrategia para que su sitio web sea posicionado, sí. Sí, aunque usted tenga un dominio propio, pero si no le damos énfasis o no le hacemos la estrategia de posicionamiento a nuestro sitio, aunque tengamos el dominio propio, no va a tener el alcance que esperamos. Así es. Muy bien. Esa sería la respuesta que le puedo dar. Muy bien. Ah, jóvenes. Nuevamente es un gustazo. Nos vemos el día lunes. Estudien, que ya es la última semana que nos queda. Así que igual, si hay dudas, preguntas o comentarios, me pregunta el día lunes. Vamos a hacer un feedback de todo lo que hemos hablado este día. Y se portan bien, descansan, sueñan bonito, estudian, hacen los exámenes y nos vemos el lunes. Cuídense. Buenas noches. Adiós. Gracias y buenas noches.